Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, soy Franco Aguilar Collantes, ¿Qué edad tiene? 32 años. Candidato a alcalde vecinal, ¿de qué territorio? Sí, soy única lista, voy por el número 1, el territorio vecinal número 49, San Judas Tadeo. Coméntenos qué deficiencias o falta de trabajo presenta su territorio. En realidad, en la actualidad, al 2022, el territorio vecinal 49 de San Judas Tadeo tiene muchas problemáticas, empezando por el tema de la inseguridad ciudadana. Es decir, todas las noches pasan robos, han venido personas del extranjero, venezolanos, que de alguna u otra manera asaltan a mano armada, ¿no? Con pistolas, con revólver. Me ha pasado a mí de manera personal. El año pasado me robaron y pusieron un revólver en la cabeza y me robaron una laptop, un celular y billetera, ¿no? El segundo punto, la otra problemática que existe en San Judas Tadeo, en ese territorio que es importante, es el límite entre Trujillo y Víctor Larco, es la informalidad. Hay empresas, restaurantes o tiendas o bares que van con otro rubro o un giro de restaurante. Sin embargo, se han convertido, por ejemplo, en bares, ¿no? O sea, sacan su licencia para restaurante y se convierten en bares. Hasta orquestas digitales y no dejan descansar a los vecinos. Hay muchas quejas, ¿no? El otro problema también es el tema de los podados, de los parques, ¿no? En realidad el SEGAC no se abastece en llegar a todos los territorios vecinales y vemos muchas deficiencias en el tema de la limpieza pública, ¿no? En estos temas, ¿cuál es la solución que propone en base a su plan de trabajo? En realidad, lo que estamos proponiendo desde el territorio número 49 de la lista que lidero es en realizar, embellecer nuestros parques. ¿Cómo? Articulando con el SEGAC. Bueno, mi persona tiene experiencia en el tema municipal, tiene llegada a la municipalidad y aprovechando esta cualidad que tengo, vamos a poner a disposición del SEGAC. No, el territorio número 49 tiene que estar limpio y embellecido, ¿no? Vamos a articular con el SEGAP para que haya campañas permanentes de limpieza, como lo ha venido haciendo la municipalidad los fines de semana, ¿no? En los parques, en los diferentes territorios vecinales, ¿no? Y en el tema de seguridad ciudadana. En el tema de seguridad ciudadana vamos a liderar los operativos. Yo creo que un alcalde vecinal tiene que salir al frente y estar también, tiene que ser una autoridad visible y no oculto. Es por eso que desde el despacho, desde el territorio vecinal 49, vamos a estar presto a salir junto a la municipalidad a hacer operativos. Tú eres testigo y has coberturado los operativos que realiza la municipalidad en diferentes territorios. Vamos a hacer lo mismo, pero en este territorio que es importante, territorio número 49, ¿no? ¿Qué palabras tiene para los vecinos para que le brinden su respaldo en estas elecciones a realizarse el 12 de junio? Decirle a los vecinos que apostemos por la juventud. Apostemos por la experiencia y juventud. En esta lista que tenemos hay jóvenes profesionales como también hay profesionales de experiencia en el rubro y lo que queremos más que todo es darle un realce al territorio. Estamos abandonados, nos faltan pistas. En realidad, desde este fenómeno del Niño 2017, las autoridades municipales no han llegado al territorio 49 a rehabilitar, a mejorar las vías, ¿no? Entonces, decirles a los vecinos que estamos aptos a trabajar, que hay voluntad por nuestra parte y que sobre todo hay energías para seguir adelante. Vamos a estar con el vecino mañana, tarde y noche y eso es todo, ¿no?